Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos? Buenas noches. ¿Ya listos? Payno, chévere. Eh, miren, les mandé ahora varios archivos, ¿verdad? Todos dicen solver, pero creo que dice ejercicio solver 1, 2, 3 y no sé cuánto. Pero son varios. Los mandé por WhatsApp porque vamos a hacer varios ejemplos, ¿verdad? Y luego la segunda parte de la clase vamos a trabajar también sobre esos archivos. Bueno, miren, eh, vamos a ver un tema de, que se llama Solver. ¿Han oído hablar ustedes esto de Solver en Excel? No, primera vez. Pero en el vale. curso lo... lo, lo... Está bien, no Lo estoy leyendo. Bueno, mira, la situación es la siguiente. Imagínate que tenés 500 dólares, ¿verdad? Te dicen, vaya, mira, vamos a asignar 500 dólares y vas a arreglar la empresa, y la empresa es grande, ¿verdad? La va a arreglar la empresa en ambiente navideño, ¿verdad? Y vos decís, puche, que 500 dólares en volados navideños y eh, voy a comprar un montón de cosas, ¿verdad? De tu presupuesto de compras... Es de 500 dólares y comenzás a, de, a decir: Bueno, voy a, voy a poner árbol. Ok, pero van a ser dos árboles. O sea, no sé cuántos. Para identificar los ítems: árbol, focos, Santa Claus y así varios adornitos. La pregunta es: Bueno, todos tienen precio y te investigar pero el árbol vale 10 pesos y así todos. Pero la pregunta es: ¿cuántos compro de cada uno? ¿verdad? o sea cuántos árboles cuántas calitas navideñas cuántas guías de la de a dólar <laughs> entonces cuánto compro sin pasarte de 500 verdad o sea y te dicen eh, gaste eso 500 ni más ni menos verdad uh -huh. entonces venís y estar al tanteo adivinando las cantidades de compra por el valor este cuando son dos o tres tal vez te puede tardar unos minutos pero cuando son 500 productos te vas a tardar bastante, ¿verdad? Ese es uno. Eh, y así puedes tener varios ejemplos, puedes tener consumo de combustible, ¿verdad? Por una ruta. Por ejemplo, vaya, yo para ir de aquí a Guatemala me puedo ir por una o dos, eh, ¿ya? Por una o dos formas, pero al final vas a determinar una ruta más óptima. Y la ruta más óptima podría ser que sea la más barata o podría ser que sea tiempo. O sea, una cosa es gastar que, que tu última sea dinero en combustible o tiempo. ¿verdad? Por ejemplo, si tus productos los necesitan para mañana a las 5 de la mañana, ¿cómo los vas a mandar y por dónde? ¿verdad? Entonces venís y eso lo haces con Solver, porque estarlo haciendo el tanteo está fregado. ¿verdad? Entonces Solver lo que hace es que es un comando o bueno, para comenzar es un complemento que lo vamos a instalar en, en Excel. Viene no viene activo natamente, lo vamos a, a activar. Después que lo activemos lo podemos ocupar. Esto está for, forma parte de un grupo de análisis, ¿verdad? Y resolver eh, lo que hace es que te te da una respuesta a la incógnita que te he planteado. Realmente en el fondo esto se ve en investigación de operaciones, investigación de mercados eh, optimización de rutas optimización de tiempos críticos etcétera pedidos óptimos etcétera etcétera entonces si te das cuenta solver, solver entonces maneja una terminología Vaya, aquí está mira celdas llamadas variables de decisión o simplemente celdas variables celdas variables son las que van a cambiar por ejemplo, yo no sé cuántos productos debo comprar, para, pero sí sé la cantidad de dinero que voy a gastar. Entonces, el costo lo sabes, la cantidad no, y el total sí. Entonces, lo que va a cambiar es la cantidad de productos. Ok, yo no sé, entonces, el tiempo. Ok, y lo que va a cambiar es el tiempo. ¿ya? Ahora, eso se llaman celdas cambiantes, son las variables. La celda objetivo es el dinero que te asignan de presupuesto. Y restricciones son condiciones. ¿Verdad? Condiciones que te dicen, bueno, mira, si te dicen, mira, te amar 500 dólares, pero al menos vas a poner tres árboles de Navidad. O sea, ya te dijeron una condición, que, que tengas que comprar al menos tres árboles y lo demás no sé. Entonces, y así te pueden ir poniendo varias condiciones. Por ejemplo, tres árboles. Y cada árbol, por supuesto, que tengan bastante luz, entonces me le vas a poner tres guías a cada árbol. Entonces, la restricción es, es tres árboles y eh, tres guías por árbol son cuántas guías? Tres guías por cada árbol. Y si tengo tres árboles, ¿cuántas guías son? Son nueve guías. Ajá, entonces esa es otra restricción. Tres árboles es una y nueve guías es otra. Y de ahí para allá al cualquier cantidad, pero eso no falta. Entonces vienen y van al tanteo, te equivocaste y pusiste 8. Eso sí lo puedes hacer, pero Solver no lo va a hacer. Solver te va a comprar 3 árboles y 5 guías. Claro, siempre y cuando el presupuesto te alcance, ¿verdad? Si cada árbol vale 200 dólares, no vas a poder ni comprar 3. Estamos, ahí hay que tener cuidado también con eso. Vaya, vale, perfecto. Vaya, vale, mira, entonces voy a abrir Excel normal. Sin nada, pues sin ningún archivo. Para explicarte cómo vas acá a activar solver en tu Excel. Vaya, vale, mira. Estamos viendo Excel, ¿verdad? Abro un libro nuevo. Ok, mira. Yo tengo activo solver. Y como sé que tengo activo solver, te vas a. Le doy clic en el menú datos. Y Solver forma parte de este menú. Al lado derecho, al final, está el grupo de análisis. Y ahí está Solver. Y Solver es este. Mira, le das clic. Y este es Solver. ¿Verdad? Solver es esta ventana en la que nosotros le vamos a decir aquí una cosa, por ahí otra, por acá otra. Lo vamos a configurar para que él me dé la respuesta. ¿verdad? ¿Estamos? Entonces venís y eh, para que me aparezca Solver aquí, hacemos esto. Mira, si tenés, te voy a explicar tres métodos. Si tenés la ficha programador activa, eh, es porque la estás viendo, ¿verdad? Programador o diseñador, le vas a dar clic ahí, a esta ficha. Y en el grupo de complementos hay tres volados, ¿verdad? vas a darle clic al complemento que dice complemento de Excel. Le das clic. Y esta es la, far la parte más fácil de sacar. Para los complementos de Excel, vas a buscar el que dice Solver, es el último. Si tiene cheque, es porque lo tenés activo. Y si lo tenés activo y lo querés quitar, eh, le quitas el cheque, ¿verdad? Y le das aceptar. Yo lo tenía activo, al quitar el cheque lo desactivé, mira. Me voy a datos. Y ya no está al final, mira, Solver está solo, no hay nada. ¿Ya? Entonces venís y lo voy a volver a poner, mira, dejo activo datos. Ok, me voy a, a programador, me vengo a complementos de Excel y busco Solver, clic y aceptar. Ahí lo está cargando. O sea, Excel lo tiene, ¿verdad? Pero no está activo. Al darle este, este procedimiento ya te lo activa, te baja datos y ahí está Solver, mira. Le das clic a Solver y te aparece esto. Bueno, esa es la primera manera de activar Solver. Si sí, tienes activo Programador, ok. La segunda manera es esta, mira. Arriba está esta barra, esto se llama barra de herramientas de acceso rápido. Clic. Te venís aquí, barra de acceso rápido. Te venís a más comandos. Mira, más comandos. Clic. Y te, después acá te venís a, Aquí te saca las opciones de Excel. Te venís a complementos. Mira. Complementos, ¿verdad? ¿verdad? Te venís a complementos. Y te venís así, aquí abajo. ¿verdad? Administrar y le decís complementos de Excel. De hecho, salía seleccionado, ¿verdad? Pero si que sos curioso, le das clic a esta ventanita y ahí hay más cosas, mira. Bueno, en este momento, eh, solo complementos Excel vamos a tocar. Y le decís ir. Y te sale este mismo volado, este cuadro de complementos. Estos son complementos de Excel. Y ya sabes, ¿verdad? Si no tienes Solver, le das cheque y aceptar y te lo va a activar. Y si lo quieres quitar, eh, le quitas. Solver en sí es un complemento que tiene Excel, ¿verdad? Pero si venís y le pones todos los complementos de Excel, el Excel se te va a poner un poquitito lento cuando cargue al inicio, ¿verdad? pero no, si tu máquina es buena no vas a, a darte ni cuenta Vai, mira, aceptar ok, este sería así, barra de acceso rápido más comandos complementos verificas que diga complementos de Excel y le das ir mira Solver y lo activas. ¿Estamos? Vaya. Y el otro método. Menú de archivo, menú de archivo, opciones de Excel. Menú de archivo, opciones de Excel y venís a las opciones de Excel. Mira, te venís a complementos y te fijas si el activo este. Mira, en los complementos de Excel, abajo donde dice administrar, le dices ir y te sale solver. Le, da, le pones cheque. Lo activas o lo desactivas. Sería así. Archivo. Opciones. Complemento de Excel. ¿verdad? Complementos. Y complementos de Excel. Ir. Y lo activas. Y ahí dice: ¿ves? Solver es una herramienta que le ayuda a resolver y optimizar ecuaciones mediante el uso de métodos matemáticos. ¿Vale? Y le das a aceptar. ¿Vale? Ok, entonces ya está activo Solver. ¿ya? Bueno, entonces si te das cuenta y comenzás a leer un poquito de Solver, realmente Solver lo que eh, han hecho es que eh, existen unos modelos matemáticos, o sea, ecuaciones, ¿verdad? Unos modelos matemáticos en los que encontrar respuesta a ciertos procesos lo que necesitas aquí es marcar una cosa definir otra cosa poner restricciones y resolverlo hace el modelo matemático si no está lo escribiendo créeme que no es así tan sencillo como sumar a uno más a 2 verdad bueno entonces venís y aquí hemos activado lo que es solver verdad Vamos a hacer eh, cómo funciona Solver, porque Solver eh, funciona así como a nivel básico y luego comenzamos nosotros a poner condiciones, a eso se le llama re restricciones. Bueno, vamos a abrir entonces un Excel, cerramos este y te mandé, no le, no le vamos a dar no guardar, verá, el Solver ya está activo, habrá cualquier Excel que habrá va a estar activo. Entonces venís y vamos a abrir el archivito de trabajo que les mandé. Mira, ejemplo de Solver 1, ese. A comenzar así. Despacio Y lo abre. Vaya. <coughs> Mira, acá está así. Tengo un pequeño cuadro en el fondo, es de compra tengo uh, los productos, los precios unitarios, las unidades que quiero comprar y el total. El total por cada producto y al final el total general de la compra, ¿verdad? Que es la suma de los de los ítems, mira. Eh, el ítem es precio unitario por cantidad. Vaya, mira, si son marcadores y son plumones, yo no puedo comprar 18.90 de marcadores, o sea, 18 unidades <laughs> más el 90 por ciento de la otra, o compro 18 o compro 19. Y yo no puedo comprar pegas, deme 16.95 de botes, o, sea, o me da 16 o me da 17. Y papel, yo no le puedo decir, deme cajas, o sea, 6.50 cajas, o sea, o deme 6 cajas o deme 7. Bueno, si te das cuenta, hay decimales aquí. Y esto lo he hecho al tanteo, yo le voy poniendo así. Me han dicho que mi presupuesto de compra para estos productos es de 1.500, por eso está igualado. Venís y lo peor que puede pasar es que te digan que el, el presupuesto hoy cambió, 1.600, no importa. ¿verdad? Sí, pero ya te dieron más chance. Bueno, entonces compro más, compro más papel, en vez de seis unidades compro 15. Te pasaste, mira. Pero te digo, al tanteo, compro 14. Te pasaste. ¿Y cómo sé que me pasé? Bueno, mira, hace esto igual. Pone aquí diferencia. Di. Di. Diferencia, vaya. Entonces, mira, igual. Mi presupuesto menos la cantidad que me está dando la compra, vaya. Entonces, ya me pasé. Menos quiere decir rojo, ¿verdad? 48, mira. 12. Mira. 12. Y igual. Si bajo una más, como vale 20, en vez de 12, 11, me. Mira, ya estoy. Esto de esto estar al tanteo es complicado. Pues, ¿verdad? Entonces, esto mismo nosotros lo vamos a calcular, pero el tanteo de las unidades no la vamos a escribir nosotros, sino que la va a escribir el Excel. Por eso abajo dice estimar compra de productos usando Solver. Es el mismo ejemplo pero yo no sé esto y lo borro. Claro, ¿verdad? acá digamos que eh, si yo le cambié a 1600 también para igualarlo arriba, esto cuando yo comience a comprar productos, acá la, van a aparecer unidades, ¿verdad? No sé, mira, 111. ¿ya? Y aquí el Excel se va a encargar de ponerme estas unidades a través del Solver. Esto de restricciones, no le hagas caso ahorita. Restricciones es ponerle condiciones a las compras, ¿verdad? Pero ahorita no le vamos a hacer caso a las restricciones. Entonces, eh, esto te lo voy a poner como por acá para que no lo estés viendo, ¿verdad? Vale, mira. Entonces yo lo que quiero es que acá me salga mi presupuesto de $1,600 y el Excel me diga aquí cuánto tengo que comprar. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Con solver. Bueno, a la celda amarilla, que es el total, se le llama, así mira, celda objetivo. La celda objetivo es esta, es la que querés que se iguale a tu presupuesto. Las cambiantes o las variables son las unidades. ¿Estamos? Bueno, ven, ven, venimos y, y comencemos a hacerlo. Vaya, yo no sé estas, esto no lo sé, las unidades. Ok, venís y carga Solver, Datos, Solver. Por lo general, me, me es recomendable ubicarte en la celda objetivo para que de una vez la reconozca. Vaya, te voy a explicar ahorita lo que. Contiene Solver en la ventana. La primera es establecer la celda objetivo, que es esta, y debe ser una fórmula. Por eso ahí dice total y está conformado por la sumatoria de las tres que están arriba. Si no es una fórmula, no te va a funcionar porque el Excel automáticamente, el poner las unidades, se multiplica por los precios, te da el total de cada ítem, cada ítem lo suma en total general y se convierte en tu total de celda objetivo. Ok. Mira, acá tenemos unas configuraciones. Esto, si te sale, es una muestra de Solver. Mira. Mira, él te puso ya datos. ¿Estamos? Entonces, esto lo vamos a cancelar. Te vas a venir a Solver y en Solver, estas son las restricciones. Mira, le vas a dar clic a la primera y eliminar. Clic a la segunda, y eliminar. Sin miedo, ahora clic a la tercera, y eliminar. Clic acá, te lo dejé activo para que miraras cómo funciona. Esto lo vamos a borrar, lo marcas y lo borras, y acá ya te voy a explicar. Si quieres borrar el 1500, y acá es así. Tu celda objetivo, si no te sale nada acá, y te sale así Solver, venís y la marcas acá con el mouse. Clic, celda objetivo. Ok. El tipo de cálculo que vamos a ocupar va a ser el de un valor determinado. ¿Qué quiere decir? Que con Solvent yo puedo es, es, eh, determinar valores o niveles máximos o valores y niveles mínimos o un valor determinado que yo le dé. En este caso, el valor determinado es un presupuesto que me han asignado, 1600. Por lo tanto, la situación es que mi celda objetivo debe llegar a un valor de 1600. En otras palabras, mi presupuesto de compra es 1600. Celda de objetivo no debe pasar de eso. De hecho, debe igualarse. Celda de objetivo y valor deben ser iguales al terminar este proceso. ¿Estamos? Vaya, ok. Entonces venís y ya tenés dos. Tenés tu celda de objetivo y tenés tu valor tope, techo o presupuesto, como querrás. ¿Cuáles son las celdas que van a cambiar en las compras? Ah, son estas. Mira. Le di clic acá, la voy a borrar, mira. Con, cambiando la celda de variables. Ustedes, o la celda variable o las que van a cambiar para llegar a mi presupuesto en la celda de objetivo son estas unidades. Las marcas. Casualmente están juntas. Si estuvieran separadas, le das clic a la primera. Punto y coma, clica a la otra, punto y coma, y así te van a ir saliendo. Pero como están juntas, las marcamos. Y él te dice desde la C12 hasta la 14. ¿Estamos? Vaya. Tenemos las tres cosas que necesitamos: celda objetivo, que es la fórmula, mi, mi valor tope y mis celdas que cambian. Ok, venís y hoy le vas a decir a Solver que te busque una resolución. y solver calcula. Esto es la respuesta de solver, mira. Ahí solver te dice que encontró una respuesta a tu proceso y a tus restricciones, ¿verdad? De una manera óptima, etcétera. Venís y lo que te quiero decir es que ya puso unidades, ¿verdad? Él determinó que son 22.70 unidades de el marcador. Ya vamos a ver eso de los decimales, ¿verdad? Porque realmente esa, eso de los decimales, como te dijera, no. Lo... ¿Quién tiene el micrófono? ¿Lo puede silenciar ahí, por favor? Porque vimos unas interferencias. Bueno, entonces, eh, le recuerdo de que hay que tener los micrófonos silenciados hasta que los ocupemos. Bueno, volviendo a lo mismo. Es... Viene Solver y te dice que encontró una respuesta. ¿verdad? Acá, esta ventana, me voy a limitar por el momento a eso. Mira. La respuesta, si le das cancelar, quiere decir que no se la estás aceptando. ¿verdad? Y elimina lo que había hecho. O sea, ¿qué había hecho él? Y eh, pues, po, pues ponerte aquí cantidades. ya Volvemos a solver. Solver, cuando ya lo configuraste, queda ahí los datos. La última configuración que le hemos hecho es la celda de objetivo, mi, mi valor tope, presupuesto y mis celdas cambiantes, ¿verdad? Vengo y acá no te vayas a meter donde dice modelo de resolución. Son tres. Yo me acuerdo todavía del simplex y este que es el lineal. El otro no me acuerdo todo, realmente, lo vi hace bastante, pero eh, acá de entrada tienes que tener eh, el GR, ¿verdad? Ok, no te metas en esto. Y eso lo vamos a explicar después, ahorita solo estamos viendo que, cómo nos resuelve Solver. Venís y le decís a Solver, resuelva. Él aquí en el modo donde dice listo de Excel, parte derecha, abajo, parte izquierda, abajo. Eh, te genera una cosa tan rápida que son los cálculos. Él calcula, si fueran bastantes productos, por ejemplo, si fueran 20.000 productos, aquí mirarías que pasan unas operaciones. ¿Ya? Como son poquitos, se tardó medio segundo o menos. Entonces venís y si le aceptás a Excel esto, le decís aceptar. Y te quedas con la respuesta de Excel. Pero, ¿cómo voy a comprar 22.7 marcadores, verdad? Volvemos a la misma situación. Tengo decimales. Si yo marco esto y vengo y a los decimales los comienzo a mostrar todos, mira, ¿cuántos decimales tiene Solver? Un montón, ¿verdad? Al final ya te voy a demostrar cómo es que realmente es diferente. Ya te voy a decir, bueno, por ejemplo... Si yo vengo y acá le quito decimales, mira ese 22. Mira. Si yo le quito decimales y yo aquí voy a poner los datos 23, 11 y 9 y ahora a solver le muestro los decimales. 4 le voy a dejar al menos, mira. Te vas a dar cuenta, voy a multiplicar el precio por Supuestamente 23, ¿verdad? Pero yo obvié los decimales. Entonces, si te das cuenta y sumo, mira, 1600 no es lo mismo 1605. Solver, cuando ocupa decimales, se pasa. No, no se pasa, sino que te va a dar cabal. Pero si venís y le, y le ocultas decimales al solver, lo que va a hacer es que te lo va a redondear. Y redondeado, te estás pasando. Es mentira, ¿verdad? No vayas a hacer esto. Esto no se va a hacer así. Esto se va a hacer con una restricción en donde yo le voy a decir que ocupemos enteros y no decimales, ¿verdad? Porque, mira, esto es diferente. Ocultar decimales es una cosa y aproximar es otra. ¿Estás dando cuenta que hay una diferencia de 5 dólares? Estamos. Entonces, solver. En tu respuesta, vos le vas a poner más adelante una restricción de que solo van a ser enteros, si querés piezas enteras. Por ejemplo, marcadores, peg y papel, no me puedo vender, o sea, un, medias unidades, ¿verdad? Si fueran frijoles, arroz y esas cosas, sí, tal vez, ¿verdad? Pero en este caso, no. Ya vamos a ver un ejemplo con kilogramos. De ahí sí es posible que te vendan kilogramos, así, 9.5 kilogramos, depende. Entonces, esto sería una primera restricción. Poner, mira, acá en restricciones, mira, en restricciones me están diciendo a cámara, mayor que 15 unidades que los marcadores más, o sea, 15 en adelante marcadores, y de 15 en adelante pega, y al menos 5 papeles, y todos enteros, mira. Eso lo vamos a ver luego. Entonces, si te das cuenta, Solver ya hizo lo que tenía que hacer, ya calculó. ¿Qué pasa si yo a, la, a, a los marcadores hoy valen 41 dólares? Son cajas para 41, mira. Ya todo cambió. El presupuesto siempre va a ser 1600, pero acá, ojo, acá no he corrido Solver. Esta respuesta que está acá es de Solver con los parámetros anteriores. Como ya hice un cambio acá, el precio, que galabra que le bajaran, luego tenemos que volver a correr Solver. Datos, Solver y Solver ya está configurado, ¿verdad? No cambia nada, mira. Celda objetivo, celdas cambiantes, mi presupuesto siempre se mantiene y le digo Resolver y me va a cambiar, que me va a cambiar algunas unidades, mira, el de 22. 12 y 9. Se lo voy a aceptar. Va, vale, mira. Cambió, mira. Porque antes eran 23, 11 y 9. Ok, entonces, ¿por qué cambió? Porque bajé un precio. Entonces, hay que tener cuidado. Realmente, esto de los precios quizás nunca va a cambiar. Ahora, ¿qué pasa si metes un nuevo producto? No hay problema. Venís y acá puedes insertar, mira. Insertar y metes aquí. Folder. Folder, ¿Vale? Sí, 8 dólares. Y copias la fórmula del subtotal. Mira. Esto. Y el total general también cambias la fórmula y agregas el nuevo producto. Mira. El de 15. Vaya. Pero Solver solo tiene los productos anteriores. Mira. Mira. Hasta la 14. Y tengo la 15. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, fácil. Marcarla. Las celdas cambiantes, ¿verdad? Las celdas cambiantes cambian. Ya antes llegaban a 14 o llegan a 15. La celda objetivo se mantiene. Que es esta. Sería de 16 y mi presupuesto se mantiene. Entonces le digo resolver. Hacer el cálculo. ¿Verdad? Acá. Hace el cálculo. Verifiquemos nuevamente. Bueno, eh, si no, lo que tenemos que hacer es borrar todos los parámetros de solver, ¿verdad? Y volverlo a hacer. Vaya, pero la situación es de que acá eliminemos esto. Mira, si quiero quitar los decimales, entonces es una referencia, es una restricción. Mm. Vaya, okay. es una restricción. Entonces esas restricciones son las que vamos a ver después. Bueno, con este primer ejemplo ya venimos y calculamos, ya vamos a ver qué es lo que hacemos para quitar los decimales. Sería así: datos. Para quitar decimales, tenemos que agregar una restricción. Las restricciones las vas a agregar en esta parte, mira. Donde dice ahí, sujeto a las restricciones. Como no hay ninguna, le vamos a dar agregar. Ok. Acá las restricciones son así: por un lado, vas a tener las celdas cambiantes, las que varían. Vas a tener el operador porque la restricción sería así: eh, esta celda va a ser igual a 100 unidades, o esta celda va a ser menor que 100 unidades, o mayor que. En este caso, le voy a decir que estas celdas, estas, mira, marco todas, todas esas celdas van a ser igual. Van a ser igual, y el tipo de restricción: el tipo de restricción que sería. ¿Ya? Acá, pues tendría que, que ver si voy celda por celda, por ejemplo, esto, mira, marcadores, ¿verdad? la celda que va a cambiar marcadores, al menos mayor o igual que, digamos, 20. 20 marcadores, mira, 20 marcadores, un ejemplo, ¿verdad? 20 marcadores y le digo aceptar, mira. Entonces, así vamos a ir trabajando de restricciones, pero eso lo vamos a ver en su momento, ¿verdad? Ahorita vamos a tener acercamientos con Solver nada más. Este lo vamos a cerrar, eh, le vamos a dar no guardar, bueno, guardar, y vamos a abrir el otro archivito, el Solver 2, mira. Vaya, este es otro ejemplo. <coughs> Vaya, este ejemplo, venís y tiene productos, precio, está precio por kilogramos y la cantidad está en kilos. Y si veamos si tiene decimales, no tiene decimales, mira, vaya, mira, son números enteros y el total, ok. El total ya sabes que es producto por cantidad, eh, son varios productos, verán, varios productos totalizados. Y tu presupuesto es de tres mil dólares. Como lo escribiste al tanteo, te pasaste 82 dólares, ¿verdad? Entonces, acá me están dando unas restricciones, ¿verdad? Me están diciendo eh, de que debo, debo tener entre 5 y 10 productos de cada, de cada cosa de estas. Y los números eh, deben ser enteros. Esto es lo que vamos a ver después. Ahorita lo que yo necesito es que acá me cambie. Por ejemplo, el presupuesto lo voy a bajar a 2.800. ¿Verdad? Estoy en rojo. De hecho ya estaba en rojo. Baje el presupuesto a 2.800. Debo comprar menos realmente. Entonces venís y me ubico en la celda objetivo. De una vez, para que me la reconozca. Me voy a Solver, Datos. Solver. Solver no está configurado aquí. Fíjate bien. La celda de objetivo, ¿cuál va a ser? Bueno, le digo que es esta. ¿Verdad? Acá no ando buscando ni máximo ni mínimo. Ando buscando exactamente un valor que yo se lo voy a dar. Que el, mi celda de objetivo iguale al valor de 2800. Digital 2800. Aquí no hay igualdad de celda, ¿verdad? Ok. ¿Y cuáles celdas son las que van a cambiar? Bueno, las que van a cambiar son las cantidades. mira, Las cantidades. Y las marcas desde la D3 hasta la 19. De 3 hasta la 19. ¿Estamos? No tocas nada más. Y le decís que busque una respuesta a resolver. Te tardó un poquito. ¿Te diste cuenta? Ahí el proceso. Y él te pone las unidades óptimas, según criterio de él. Aquí, si te das cuenta, solo para, aquí las restricciones mías tendrían que ser que tenía que comprar entre 5 y 10 de cada producto. A eso no se respetó, mira. Todo, han pasado de 10, pero no estoy poniendo restricciones, la voy a tapar. Vaya, mira. Entonces el presupuesto se igualó, mira, 2.800 es igual a lo que yo asigné. Y la diferencia es cero. Entonces vengo yo y estoy de acuerdo con esto, le doy a aceptar. Si no estoy de acuerdo, lo doy a cancelar y se vuelve al, al estado anterior. ¿Ya? Si le digo clic aquí en este chequecito aquí, volver al cuadro de diálogo de parámetros de solver. Le voy a aceptar. Pero no me da. O sea, me vuelve a tirar acá, me vuelve a lanzar en el configurador resolver. Si sí quiero hacer algún cambio, ¿verdad? Si no, le digo resolver y acá le digo. Si le vuelvo a decir aceptar, me vuelve a pasar acá. Le digo resolver. Si yo quiero salir de este bucle, le tengo que quitar este cheque acá, a donde dice volver al cuadro. Ya. Le digo aceptar y se cerró Solver y quedan los datos de la respuesta. Ya sabes, ¿verdad? Si aquí subís presupuesto, tenés que cambiar Solver. Volverlo a correr. Si un producto cambia de precio, tenés que correr Solver. Por ejemplo, sumémosle eh, 3000 ahora. Mirá, el presupuesto es de 3000. ¿Ok? Entonces, como ha subido, voy a comprar más de algo, no sé de qué. Cargo Solver, datos, Solver. Y en donde le digo el valor, le digo 3000. 3000, ¿verdad? Todo es igual. Las celdas son las mismas. La celda objetivo es lo mismo. Y le digo resolver, él busca una respuesta. Cambió algún número. De hecho, ya vi el primero. Era 8 y es 9. Y le digo aceptar. Y ya, estamos con Solver. Bueno, vamos a verificar esto. Necesito entonces que ustedes carguen Solver y carguen en este ejemplo 2, mira, el ejemplo 2. Estamos, ejemplo 2 y este, configure Solver. Pero no le pongas, eh, no, no sé, mira ahí si tenía 3.000, subile... No mucho, ¿verdad? Unos 200, 300 dólares, 3000, 3500. Para que te cambien estos números. <coughs> o si quieres borrar los números. ¿verdad? Yo los puedo borrar. Y si vuelvo a co resolver, como está configurado todo igual a 3000 y le doy a resolver, él me lo va a llenar, miren. Le voy a aceptar. Entonces venís y subís. Abrí este configurarlo, solver, te tiene que quedar así como esto, ¿verdad? Así como esto. Y le tomas una foto y la subís al grupo. Esa va a ser la práctica. El ejemplo 2. Le voy a dar un, un tiempillo. Hay que tomar una foto o capturar pantalla y subirlo, verdad, los que puedan. Si ustedes quieren, ya saben, ¿verdad? Le pueden cambiar el precio a un producto y vuelvan a corresolver. Le va a comprar quizás, quizás un poquito más de otro este producto o del mismo valor. Bueno, muy bien, estoy viendo que están subiendo las situaciones acá. <coughs> Bueno, entonces vamos a hacer el otro ejemplo. Vale, si te das cuenta, aquí ingresé una restricción que dice que desde la celda de 3 hasta la última, que sería de 19, todas van a ser igual a números enteros. Vale. ¿Cómo se agrega estas restricciones? Estas restricciones se agregan así, mira. Carga solver, ¿verdad? Configurar lo que tengas que configurar arriba. Celda objetivo, valor y lo que es uh, la variable. Las variables son pues, el rango de celdas. Te venís a la restricción. Nos dice sujeto a restricciones. Aquí le vas a dar agregar. Y aquí le vas a decir la referencia. Fíjate que le puedes poner una, al menos una restricción a cada celda. O a todo un rango. Como querrás, yo le voy a poner como es enteros, esa toda, le digo aquí, marco todo el rango, mira. Las referencias son desde la primera hasta la última compra. Y acá le digo INT. INT es referencia de en números enteros. Le digo agregar y ya me agregó esto a la cajita de restricciones, ¿ya? Y ahora le, de acá, pues le digo que me salgo. X. Y acá le he puesto a las restricciones esto. Todas son números enteros. Y pues acá, si te das cuenta, él ejecuta la, la situación, ¿verdad? Bueno. Veamos acá. Acá está operando el solver. Mira lo que te mencionaba. ¿verdad? Si no quieres que siga operando, ¿verdad? Se tarda un poquito. Si no querés que siga operando, le das escape y va a cancelar. Bueno, yo le acepto esto, ¿verdad? Realmente, acá si te das cuenta, no compró algunas cosillas, mira. Lo cual no puedo aceptar, ¿verdad? Esto no lo puedo aceptar porque realmente necesito comprar de todo. Va, entonces le a cancelar y me quedo con la respuesta anterior. Bueno, este lo vamos a cerrar guardar, ¿no? Y después lo vamos a volver a poner. Ok. Vamos a abrir entonces el archivo que dice 3. Vamos a abrir el archivo que dice 3. Vaya, esto es un problema también, ¿verdad? Si te das cuenta, tiene un esquema arriba. O sea, una agrupación 1. Eh, es colapsado y dos, es detallado. Lo que ha ocultado son las restricciones, mira, hay varias restricciones, entonces, mira, me está diciendo eh, restricciones por artículos, ¿verdad? pero lo que me interesa es que hay una que dice que son valores enteros, porque, por ejemplo, bolígrafos no, no, no me van a vender medio bolígrafo, ¿verdad? Ni uno y medio, o sea, o es uno, o es dos, o es tres, o es cuatro. está sabe las celdas estas? La de total, ya sabéis qué es total, es que tenés un presupuesto de 120 unidades monetarias para comprar artículos de oficina. Aquí están los artículos, el precio y las cantidades. Bueno, si las cantidades no sabés, Ahí te dicen algunas cosillas, pero lo vamos a colapsar eso. Entonces venís y esto es lo que vamos a, ca a calcular, mira, no sé las cantidades, pero sí me han dicho que arriba son 120 dólares. ¿ya? Entonces venimos y esto lo vamos a meter en Solver. Datos, Solver. Solver no está configurado aquí por el momento. Bueno, primero le digo que mi celda cambiante o mi celda objetivo va a ser esta, la de total. Lo primero que tienes que identificar, que mi presupuesto, mi valor máximo o tope va a ser de 120 unidades monetarias. Y que las variables que van a cambiar son estas. ¿Verdad? ¿Estamos? Entonces venís y le decís, tu celda objetivo, que debe ser una fórmula, es esta, mira, de... Ojo, es D20, mira. D20, d D20, aquí. Tu tope, dándole clic a valor, ¿verdad? Acá. Y tus celdas cambiantes, estas. Ok. Hoy le decís: busque una respuesta. Excel ahí hizo unas operaciones. Y en las respuestas. ¿ya? En las respuestas, eh, él te da algunas opciones, ¿verdad? Mira. Esto no me parece, pero es una salida un poco sen sencilla, ¿verdad? Mira, él compró 8 de 15. Ajá, pero ¿por qué? Porque cuando no le pone restricciones, Excel hace lo que mejor le conviene y busca una solución más fácil. Entonces, 8 de 15 yo no le puedo aceptar porque eh, a mí me dicen, compré artículos de oficinas y voy solo con ocho impresoras, ni siquiera le llevo papel ni tóner. <laughs> O sea, tampoco, ¿verdad? Entonces, este ejercicio, si te das cuenta, es necesario entonces que le tenga que poner restricciones, porque él está haciendo lo que mejor le parece. Aquí realmente no estoy de acuerdo con esta respuesta, por lo tanto le digo volver a, a la configuración de parámetros, mira. Y acá, no me parece eso. Entonces vengo y tendría que poner alguna uh, restricción. Por ejemplo, alguna restricción podría ser así, mira. Vamos a comenzar a ver restricciones. Bueno, la primera restricción podría ser agregar. ¿Qué? ¿Y qué voy a agregar? Bueno, mira. Podría ser que a todas estas celdas, ¿verdad? Sean menores, no sé, probemos, menores que un 5. Agregar y salimos de eso. ¿Verdad? Veamos. No sé, hay que ver las restricciones que teníamos. Le decimos que resuelva y ahí cambió. Mira. <laughs> Va, mira. Lo que le dije es que de los 120 dólares, al haber marcado todas las unidades desde los productos, me compre al menos, volvamos a ver la restricción, dice al menos cinco productos. Entonces, como te digo, el Excel siempre va a buscar la salida más olímpica para él, mira. Entre menos cálculos haga mejor, mira. Entonces, el detalle es que no me está comprando todo. Si yo quiero que me compre todos los productos, al menos uno, entonces, ¿qué le tengo que decir? Esta restricción está más o menos bien, pero lo que puedo hacer es que la, esa restricción la puedo cambiar, ¿verdad? O la, o la modifico. O la quito, vaya, mira, eliminémosla. Mira. Entonces, la, la restricción debería ser así. Que todas las celdas deben ser mayor o igual que uno, al menos, para que te compre un producto, al menos, de cada uno. ¿Estamos? Entonces, venís y esta, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en esto, le doy cerrar, ¿verdad? Vuelvo a cargar Solver, ¿verdad? Y esta restricción no me parece, se la elimino, ¿verdad? Y vamos a probar con alguna y le digo que todas estas celdas deben ser por lo menos mayor o igual que uno, al menos uno me va a comprar. Y veamos hoy qué pasa. Y le, mira las celdas todas, mayor o igual que uno, y le decimos resolver. Y al menos, mira, al menos te compró uno de cada cosa y 6.4 de la otra. vale, Digamos que para efecto D se la voy a aceptar, ¿verdad? Y se resuelve. Se la acepto. Vos sabés de que no puede llevar 6.4 impresoras, ¿verdad? O son 6 o son, o, son, o son 7. Pero es para que te des cuenta de las primeras restricciones, mira. Acá. Para que comences a escribir las primeras restricciones, entonces configura el solver y fíjate, si sí te agarra decimales. Mira, si sí te agarra decimales, mira. Pero solo te le pone decimales al último. Realmente las restricciones están aquí, mira. Va, mira. Dice así, polígrafos 6, calculadoras menos de 5. O sea, cuatro impresoras cinco valores enteros y valores iguales o mayores a uno para que te compre uno mira cuánta restricción pero al sí como te dije yo mayor que uno suficiente si querés que te compre dos de cada una entonces mayor que dos todas siempre va a haber una que te la va a comprar diferente verdad para redondear vale mira Venite y Datos, solver, mira, una restricción. Y, y ponerte ahí una restricción, cambiar. Tienes que estar eh, no en la celda de restricciones, ¿verdad? Sino que en la celda objetivo, mira, restricción, ¿verdad? Mayores que tres, digamos. Quiero tres de todo. Un ejemplo, ¿verdad? No, todo te lo va a dar a tres porque eh, aceptar, ¿verdad? La restricción, mira, la acabo de modificar y le digo resuelva. O sea, él va a calcular, aceptar, mira. Cierro, Solver. y siempre como te digo, va a haber una de que por el precio no te va a cuadrar a exacto, ¿verdad? 3.30, pero para que te vayas dando cuenta. Vamos a quitar menos decimales, vamos a dejar al menos solo cuatro. Tres, bueno, mira. tres de cada cosa, tres de cada cosa, pero por el precio que no cuadra, eh, te pone decimales. Esto es porque no le hemos puesto decimal. Probate con eso y con eso vamos a ir eh, cerrando ahora para dejar bien lo de las restricciones para mañana. ubicate en la celda objetivo ¿verdad? o en cualquier parte pero no no eh, acá datos eh, solver mira, clic y cambiar ¿verdad? es la misma ¿verdad? pongámosle 4 a ver qué pasa como la estoy cambiando es aceptar y aquí resolver, calcula. Ah, ah. Ahí hay un problemilla. Vamos a ver. Ah, no. Dio. Le vamos a aceptar. Y hay un problema. Ya nos pasamos. Entonces no le puedo aceptar esto. Le digo, tengo que decir que restablezca lo anterior. ¿Verdad? Cerramos. Mira, ¿Verdad? acá nos pasamos. ¿verdad? Por este 4. La restricción que hemos puesto. Pero eso ya lo vamos a ver bien después. Bueno, miren, este, si ustedes les gusta ver la plataforma y leer, acá hay un poquito de teoría, casi todo lo hemos visto acá. Cómo activar solver, las restricciones. Aquí está, miren. ¿no? Hay que Las la restricciones se interpretan con eh, los signos, ¿verdad? Aquí hay unos ejemplos de restricciones. Le da siguiente. Acá vas a ver un video. Vaya, este video en el fondo, este ejercicio es este, mira. Es el ejercicio 4 que te he mandado. Ah, por ahí creo que hay uno que se llama un número 4. Lo ten, eh, no sé, vayamos acá en el grupo. Es, es este, mira, Solver inglés corporativo. Si lo abrís, es el del video. Ya, el del video, eh, tenés cuatro variedades, creo, de pizzas, o tres variedades de pizzas, y eh, este trata de, te ponen un techo de pizzas para producir, y se trata de cuántas vas a hacer para vender. De pepperoni, de vegetariana y de suprema. Es lo mismo, o sea, ya, pero por eso te digo, las restricciones las vamos a ver mañana, pero acá tenés tres tipos de pizza y te dice que vas a producir 150 pizzas. Entonces venís y ese ejemplo es así, mira. Tenés la pizza 1, tenés la pizza 2 y tenés la pizza 3, ajá, ¿verdad? Pero eh, abajo y tenés el total. Okay. Si te das cuenta es lo mismo, lo que pasa es que está disperso. Entonces de la pieza 1 tenés 50, de la otra 26. Y de esto sí, entonces venís y... ¿Se mira la pantalla? No, no se mira. No, no vale, se mira. Vamos a ver acá. Sí, mira. ¿Hoy sí? Sí, hoy sí. Vaya, okay, este sale unas cositas aquí, un vaya, mira, pizza 1, tenés que eh, hacer 52, pizza la otra, la pizza 3, está. Al final, aquí te sale el total de eso, la suma, ¿verdad? Vaya, pero a, por aquí te dicen que tenés que producir 150 pizzas. Entonces, ¿cuánto es la diferencia? Bien fácil, 150 menos, o sea, 150 para hacer, pero has hecho 118, es lo mismo, mira producción está abajo de tu requerido, mira. Entonces, so, con Solver vas a encontrar estas, cuántas vas a hacer de la P1, P2 y P3, ¿ya? Esto es lo que te va a cambiar Solver. Entonces, ese ejercicio está un poco disperso, mira, ¿te das cuenta? Pepperoni, pizza de pepperoni, cuántas vas a vender y el total. Las otras, las otras. Y al final te dicen cuántas son las pizzas totales. Sí, pero al inicio, por aquí en restricciones te dicen que no tenés que producir más de 150 pizzas. ¿Ah? Entonces, ese lleva un poquito de restricciones. Sin embargo, véanlo para que tengan una idea, ¿verdad? Mañana lo vamos a ver bien eso y los que hemos hecho también les vamos a poner restricciones. De hecho, ahí la llevan ya la restricción Bueno, si no hay preguntas, nos quedamos hasta aquí. Sería hasta mañana. Feliz noche a todos. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias.